semana más llena de información y buenas noticias para toda la comunidad universitaria. Si quieres mantenerte informado de todo lo acontecido en nuestra universidad, no te despegues del boletín informativo semanal La Vallejo Soy Yo. La situación actual que vive la sociedad global a causa del COVID-19 ha originado un cambio radical en la metodología de enseñanza. En el marco de esta nueva realidad, lanzamos una nueva propuesta académica, UCB+, Educación Continua, un área comprometida con la continuidad de la formación de profesionales recién egresados. Contribuirá a la formación de emprendedores que busca optimizar sus capacidades para generar valor en sus proyectos. Y pone a disposición cursos especializados, programas ejecutivos y programas de especialización. UCB+ fue presentado al mundo de forma virtual, evento en el que participaron el fundador de la UCB, Dr. César Acuña Peralta, la rectora, Dra. Janet Tantaleán Rodríguez, la gerente general, Dra. Karina Cárdenas Ruiz, el magíster Edgar Toro, director de Educación Continua, y la doctora Giselle Prado, directora de Admisión y Promoción. Se acerca la Navidad y queremos disfrutarla al máximo, y la cena navideña es una de las protagonistas en esta celebración. Pero como todo en exceso es dañino, ¿se puede celebrar comiendo sano? Al respecto, nuestra especialista en nutrición, Cintia Negla Cermeño, fue consultada sobre el tema e indicó que en estas fechas es importante aumentar el consumo de agua, verduras y frutas de estación para ayudarnos a controlar los excesos de grasa que se consumen por estas fiestas. Esta noticia fue difundida en algunos medios de comunicación nacional como El Popular, Trome, Perú 21, Diario Correo, Ojo, entre otros. Este ha sido el resumen de la UCB. Volvemos el próximo lunes con más novedades en el boletín informativo La Vallejo Soy Yo.